Hello. Hello. Hi, how are you doing? Very well. And you? Very good. Thank you for asking. How was your day? Very busy. A very busy day? Yes. Oh, wow. But we Interesting. are ready. Ready for the class. That's Yeah. amazing. Yeah. And the rest of you, how are you doing? You feel better, Anna? Really good, teacher. Yeah, teacher, thanks. I better. I don't have a headache. Excellent. Great news. And the rest of you, how are you doing? How are you feeling today? Yeah, because it's Friday tomorrow. Friday. No classes. No class. I need a rest. Yeah, we need to rest. This week is hard. You have a hard week. I understand. Yeah. Does anybody of you have plans for tomorrow? Only rest. Only rest. Yeah. Mm-hmm. And the rest of you? Good evening, everybody. Good evening. Oh, yeah. Yeah. Tomorrow I will go with my husband to have dinner. Okay, excellent. Hey, good. That's nice. Because we are free. Oh, yeah. Clap, said Aida. Good, clap. Clap, 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 clap for you. Great. I heard Thank that you. Someone have a question. Yes. I have, teacher. Okay, Aida, what's your question? La pregunta que yo le iba a hacer era que realmente no entendí por qué está malo. Decía el ejercicio, is that David over there? Y un signo de interrogación. Y la answer dice, who, espacio, wait for, es, estábamos ocupando el presente continuo. Entonces en la oración, is that David over there? Y en el espacio que es siguiente dice, who, para mí, who is waiting for him? Ah, but la cuestión es que como es pregunta, primero va el is, who is he? Who is he waiting for? Porque es pregunta. Si fuera oración, si dijéramos he is waiting for. Ajá. Pero cuando es pregunta, el verbo to be va antes del sujeto. Who yeah. is he waiting for? Y de hecho ese es el tema que vamos a ver ahora. La sección 5 es presente continuo y muy, muy bien, gracias Aida que nos hizo la pregunta. Preparé por lo menos para cubrir la clase de ahora. No sé si vayamos a llegar hasta ahí, pero les puse ejercicios y les puse varias cositas que son para hacer un repaso del present continuous. Que igual, pues si no lo terminamos ahora, porque la idea no es ir corriendo a terminar la presentación, la idea es que ustedes comprendan, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer al ritmo que hemos ido. Si sienten que voy muy rápido, me dicen. Para ver hasta dónde llegamos. Pero sí les mandé todavía no está terminado, pero por lo menos lo que quiero que vean ahora sí, lo mandé ya para que lo tengan ahí en su dispositivo, que de hecho es el tema para ahora, ¿verdad? El present continuous, hacer ese repaso y practicar un poco de eso. Roberto Carlos, veo que levantó su mano. Sí, teacher, tengo una pregunta. Dígame. Estaba llenando el formulario y acá dice de que si estudio actualmente, le puedo poner que sí y lo que estamos viendo ahorita. Pues yo creo que sí, tienen que poner Ay, que está estudiando, ¿verdad? Yo creo que me fui. No lo puso. No le escuché, teacher. ¿Qué mande? Y fíjese que yo no estoy familiarizada con los formularios. Serían los de administración, ya sea Jason, Elena, Flor.
Ajá, porque si no, no estoy actual. Lo que es administrativo, papeleos, ni siquiera conocemos los formularios. Le mentiría y no quiero darle información que no es, ¿verdad? Hola, hola. No sé los demás cómo lo han llenado, okay, o si han hecho la misma pregunta que el consejero y le puedan responder. Yo le quería resolver esa duda al compañero. Ok, go ahead. En esa parte, más bien, si estás estudiando alguna otra cosa aparte de lo que estás haciendo en inglés, por darte un ejemplo, ahí pregunta si está estudiando. Yo le puse que sí, porque aparte de eso también estoy con la carrera de la universidad. Entonces, en mi caso, pongo que sí. Si solo estoy viendo lo de inglés y estoy trabajando, pues pongo que no. Y solo pongo la parte, ahí pregunto un poquito más abajo a qué te dedicas, a qué empresa y toda esa cuestión. Bien, hazlo según lo que estás haciendo ahorita. Ok, muchas gracias, Jorge Alberto. Ah, ok, entonces le pongo que no. Ah, sí, si no estás estudiando otra cosa, entonces sería que no, según le entendía Jorge. Sí, teacher, porque yo también lo he hecho siempre. Gracias, he puesto que no y igual siempre lo acepta así. Ah, ok. Sería que si están estudiando algo aparte de esta clase. Ok, entendido. Very good. Is there any other question? Teacher, sure, but I put that I am studying. And but are you studying? Sí, sí, porque como estoy estudiando y con ellos, para mí que estoy estudiando. Y no tuvo ningún problema. No me han dicho nada. Ah, okay, so then in that case there is not a problem. Okay, so if there are no more questions, we can start. And we're going to begin with a conversation in which we use the present continuous, and then we're going to practice pronunciation. Let me share my screen. That was real quick. Short sound. Okay. Father is a carpenter. Practice it in class. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31. So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Oh my God. Okay, so this is a conversation that we just heard. You have that one in your material and in the presentation as well. Do you have any question about vocabulary or pronunciation before we proceed? Yeah. Teacher, what is the meaning wildlife? Wildlife. Okay, wildlife. Excellent. Wildlife is vida salvaje. Mm-hmm. Thank you. You're welcome.
Any other question? Okay, so as there are no more questions, I'm going to create the sections, breakout rooms, in order for you to practice. And create it for. Okay, let's join the rooms and practice this conversation. Hi. You have a We are not guys. We are girls. Okay. Okay. We are going to with the conversation, right? Okay. Of course. Who wants to begin? I am Rita. You, Jose Manuel? It will be Rito. Okay, and Sue. Okay. Tell me about your brother and sister. Well, my sister works for a government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow, and what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. Okay. Evelyn, now. Elizabeth, sure. Okay. Okay. With Sandra. Okay. Sandra, you are Rita. Okay. Oh, I will be Rita and you will be Sue. And then, how was it? Oh, okay. I begin. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. I beg your pardon, I couldn't hear. Excuse me? Come on. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. Photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh, no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. Now I will be Rita and Jose Manuel will be Zoo. Okay. What were you last time? ¿Quién fue usted? Rita o Zoo? Zoo. Oh, so you will be Rita now. You begin, please.
tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Well, and what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No, my sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, very good. Okay. We are finished. Any question here? Oh, finished. Are you still having issues with the audio, Vladimir? Okay, and we will take that into consideration, especially when I pass attendance. Voy a estar pendiente, especialmente cuando pase asistencia, de que Vladimir no puede ahorita con el audio. Okay, so we will move on to the video where it's explained a short review about the present continuous. I'm going to move. Be plus subject plus verb. Oh, what's going on? It's crazy. Yes. Just in modo Friday. Yeah. Yes, it's mejor salga del video y vuelva a entrar porque a mi hija se me pasaba también. Yeah. I don't know why is it no quiere. That is like a rap song. Yeah, I don't know what's going on here. Se quedó loco. Okay, entonces. No le hice el exorcismo. No. La, se lo hice, pero. Lo que pasa es que la anda siguiendo mucho. Ya sabes. La ghost, ¿verdad? La ghost. La persiguen los ghosts. No, no, ya voy a ir al jardín más seguido porque hoy bolsa negra que no conocí en mi jardín. No sé, no vaya a ser que estén enterrando volados por ahí. Ay, no, qué terrible. Bueno, nos vamos a ir sin esta cosa. Vamos a ver. No, era una bolsita de alguna maceta, de alguna planta que quizás no la saqué y quedó por ahí enterrada, pero no era nada malo. Ya se me hubiera muerto el conejito porque dicen que los animalitos reciben eso y ahí anda, pobrecito.
Okay, so we're going to move on. Unfortunately, we were not able to see the video, but in the video, what is most likely to express, remember that the present continuous, a ver, ¿para qué recuerdan que es el present continuous? Para la acción que estamos realizando en este momento. Este momento. Ajá. Ajá. ¿Y solo para eso? Don't remember. Okay. Porque es que también se usa el presente continuo cuando con un verbo principal y otro a la par. Uh-huh. Para no ponerle I want to show you, or entonces I want going playing or something like that. I don't know. Uh-huh, so. No, pero ese es el going to. Mm-hmm. No. That is going to express future. Bueno, de hecho sí, vamos para allá. El futuro se puede expresar futuro usando going to, usando will y también presente continuo. ¿Es futuro? Sí, entonces yo les podría, pero claro, cuando use, ahorita vamos a utilizarlo. Esto es solo para conocimiento general, ¿verdad? El presente continuo se puede utilizar para hablar de lo que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, decir, I am speaking, you are listening, you're paying attention, you are taking notes. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Pero también lo puedo utilizar para hablar en futuro. Nada más que si lo ocupo para hablar en futuro, tengo que acompañarlo de una expresión que me indique futuro. Por ejemplo, le puedo decir, tengo una reunión mañana. Utilizando presente continuo sería, I'm having a meeting tomorrow. Uh-huh. Siempre va acompañado de una expresión que le indique futuro. Uh-huh. Y puede ser cercano, como decir, I'm having dinner with my family tonight. I'm going out for dinner with my family tonight. Right? Eso nada más como para ampliar un poquito, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que está sucediendo en el momento sin usar expresiones a futuro. Present continuous siempre, siempre, siempre va a ir acompañado del verbo to be. Am, is, are. Y luego el verbo principal con ing, ¿verdad? Aquí tenemos este chart. Tenemos básicamente el cartelito con preguntas, yes, no questions y WH questions. ¿Y cómo se responden? Acá yo les puse esto como separado para hacer un repaso más detallado, ¿verdad? Irnos a cómo son las oraciones afirmativas, son las que están acá. Y ahí tenemos separado para que ustedes vayan viendo la estructura. Primero va el sujeto para hacer una oración afirmativa. Sujeto, luego am, is, are, que es el verbo to be, y luego el verbo principal con ing al final. I am cooking, you are cooking, he is cooking, she is cooking. Y ahorita pueden decir, ay, pero es que eso es fácil, pero a veces a la hora de practicar o de hacer un examen se les olvida poner el to be. Y solo ponen el verbo con ing. So it requires practice, aunque para algunos sea como bien fácil, para otros tal vez todavía es difícil, pero esto siempre es práctica. Para hacer una oración negativa, prácticamente es la misma estructura, solamente que después del verbo to be agregamos not para hacer la negativa. I am not cooking. No estoy cocinando. So, you can say, I am listening, I am not cooking. I am paying attention, I am not texting, etc. Ahora, si se fijan, aquí podemos hacer la comparación, ¿verdad? Esta es una oración afirmativa. Estoy diciendo, I am cooking. Entonces, lo que le decía al principio, lo que nos preguntó Aida, estoy sujeto, verbo to be, luego verbo principal con ing. Pero para hacer una yes, no question, vamos a invertir el orden.
vamos a cruzar estas dos partes. Aquí, mire la oración, sujeto, verbo be. Verbo be, sujeto. Se cambia para hacer la pregunta. Ajá, es la diferencia. Igual si va a ser una WH question, la estructura es la misma, nada más que al principio, acá vamos a introducir la WH word. Ya les puse otro cartelito para que vean eso. Pero nos quedamos aquí con la yes, no question. Cuando es una yes, no question, vamos a hacer verbo to be, am, is, are. Eso ya saben ustedes que con el am va únicamente con el is, ¿verdad? El are va con you, we y they. Y they. Y el is con tercera persona y she. Singulares, ajá. Tercera persona singular. Singular, yeah. Ok, y ahora siempre para contestar vamos a incluir el verbo to be. Are you cooking? Yes, I am. O no, I am not. Is he cooking? Yes, he is. Or no, he is not. Or no, he isn't. Y ahí pueden decir, no, he isn't cooking. O, yes, he is cooking, etc. I have a question, teacher. Yes. Is correct contraction in answer short? It is correct, yes. Okay, thanks. Negative. En las negativas puede contractar, yes, I am. Ajá. No, I'm not. Yeah. Right? Solo en las negativas. Oh, no, I'm not. Okay. No, I'm not. Yes, you're cooking. Or not, no, you aren't cooking. Mm-hmm. Sí, solo en las negativas se puede ir contractando. Okay, thanks. Mm-hmm. Any other question? Any other ¿Cuál question? Es el presente continuo perfecto? Present continuum perfecto, Eva, I have been not cooking. Yeah, it's like, siempre lleva el have como auxiliar, el verbo en participio y luego el otro en continuo. Esa estructura la van a ver bien adelante. Any other question? Okay. Sí, es que esa me tenía confundido en presente. Mm-hmm. Okay. Well, let's move. La pregunta. Yes. Yo creo que se me desordenó. Sí. Okay, pero aquí están las information questions que también las conocemos como WH question. WH question. La diferencia con la yes no solo es que vamos a poner una WH word al principio, que puede ser dependiendo de lo que queramos preguntar. Si queremos saber por qué, usamos why. Si queremos saber qué o el qué, es what. Si queremos saber cuándo, usamos when, etc. Is there any other question? No question. Okay. ¿Sí? Have a question. ¿Cómo usted traduce when is he traveling? Cuando él está viajando. Cuando está él trabajando. ¿Cuándo está él viajando? Esa es la pregunta en español. Sí, Aida. Como les explicaba, ¿verdad? En este cartelito es bueno, ¿cuándo está viajando? Es como algo a futuro. Está preguntando como ¿cuándo estará viajando? Ah, no es en el momento que. Ah, ya, yeah, okay. Sí, como les explicaba, es como se puede usar para expresar presente y también futuro. En este caso está expresando futuro. Ah, okay, eso es lo que no entendía la traducción en sí de la. Muy bien, buena pregunta. Siempre que tengan dudas, haga la pregunta. I have a question. ¿Sí?
have a question, teacher. Yes, I can hear you. Yes, Roberto. Pero cuando, sí, cuando es futuro, teacher, que no se ocupa will. Sí. Will es. Por ejemplo, will be. Ajá. Sí, hay tres maneras de expresar futuro. Expresamos futuro con will, con going y con present continuous. Las tres formas de expresar futuro. Let me see. Ah, ok, gracias. Les voy a explicar así rapidito para que no solamente es con will. Ay, texto, bórrate lapicito. So it is like we use going to and will most, los más comunes para expresar futuro son will y el que mencionaban al principio, el going to, ambos son para expresar futuro. Hay ciertas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, will es como para una decisión tomada en el momento. Imagínense que ahorita le suena el teléfono. O alguien toca la puerta. Usted no planeó visita ni está esperando visita. Alguien toca la puerta y usted espontáneamente dice, yo abriré la puerta. Entonces, en ese momento dice, I will open the door. Es para una decisión espontánea, algo que decide en el momento. Ve a alguien cargado con la bolsa del súper o lo que sea y le dice, te ayudaré. I will help you. So, en estos casos usamos will para decisiones espontáneas. Si es algo planeado, utilizamos going to, ¿verdad? El going to es para algo planeado, algo que nos está tomando la decisión así espontánea, apresurada en el momento. So, for example, tengo una cita o tengo que ir a firmar a la academia mañana, pero yo digo, I'm going to, porque fue un, es algo arreglado, no tengo que hacer el espacio, tengo que coordinar tiempo, ver teacher, por, ¿sí? Podría decir que el will es un futuro cercano y el going to es un futuro lejano. Sí se puede decir. No, espontáneo, dice. Espontáneo también. Es como, ajá, algo que se toma de la decisión en el momento, de repente, ¿verdad? Y otra cosa. Teacher. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir yo una oración, digamos, I'm going to get up early tomorrow. Exacto, sí, porque lo pensó, lo meditó y tiene que, ¿verdad? Hay casos, como les digo, que el futuro pues es incierto, okay. ¿Verdad? Entonces, hay casos en el que will y going to estará bien. Por ejemplo, de repente ahorita me voy a levantar temprano mañana. I will get up to early tomorrow. O puede estar como... Peter, ahí el ejemplo con will sería I will wake up, me levantaré. Sí. Para hacerlo un cercano y un lejano. Vea, una es que la acción que la voy a hacer ya casi inmediato futuro y el otro es que hasta mañana. Peter, yo tenía entendido que el going to es como una posibilidad, es la probabilidad de que voy a hacer una acción, por lo menos la rutina diaria, ¿vea? Entonces el will sería como algo que no se sabe si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Acuérdense que en el
como les decía, el futuro es incierto. Pues yo puedo hacer planes de que mañana me voy a levantar temprano, pero ¿y qué tal si me muero dormida? Me da un ataque, que sería perfecto morirse así, ¿verdad? Ni cuenta me doy. Podemos hacer planes, pero ¿se van a dar? ¿Sí o no? Entonces no lo podemos dar por cierto, ¿verdad? Pero en el sentido de que les quiero decir, podemos hacer una decisión en el momento arrebatada, una decisión arrebatada, usamos will. Y algo como más, más estructurado, como que hubo un poquito de pensamiento, usamos going to. Y también usamos will cuando estamos haciendo predicciones. Y también usamos going to para predicciones. Voy a predecir algo para el futuro. ¿Cuál va a ser la diferencia? Voy a usar will si voy a hacer una predicción porque quiero, porque le veo cara de así como de somnolienta a la persona y digo, va a dejar el examen solo porque, y yo digo, you will fail the exam. You will fail the exam. Pero si yo lo he visto que se la pasó jugando videojuegos, viendo tele, texteando con los amigos, en las redes sociales, y le valió el examen, tengo suficiente evidencia para hacer una predicción de la cual estoy casi segura que va a suceder. Entonces le digo, you are going to fail the exam. Vas a aplazar ese examen. Porque estoy viendo, ¿verdad? Es como que es casi seguro que lo vas a dejar. Pero si hago una predicción solo porque sí, entonces uso will. Esa es la diferencia más que todo en cuanto a predicciones. En cuanto a decisiones arrebatadas, will. Algo un poco más planeado, going to. ¿Verdad? Igual, de repente es como que ahorita solo siento calor y digo, it will rain. Va a llover, solo porque siento calor. It will rain. Estoy haciendo una predicción basada en casi nada. Pero si veo, está haciendo calor, salgo a la ventana, siento aquella brisita rica con olor a tierrita y veo que está bien nublado, entonces tengo bastante certeza de que va a llover. Entonces digo, it is going to rain. Porque tengo bastante evidencia. Y que probablemente lo que estoy diciendo se cumpla en un futuro, ¿verdad? Esa es la diferencia básicamente en cuanto a predicciones con will y going to. Ahora con decisiones arrebatadas, will, decisiones un poco más planeadas, going to. Y así pues okay. ya con eso. Igual acuérdense que hay situaciones en las que pueden usar ambos, ya sea will o going to, and that's fine, that's correct. Pero con esas cositas que les acabo de mencionar, es como que no hay pierde, vea. En algunas cosas se puede flexibilizar esto del will y el going to. No sé si les quedó un poquito más clara la idea. En este nos salimos un poquito del present continuous, ¿verdad? It's good. It's good because... Son cosas que tal vez les han quedado temas, todas son cosas, estos son temas que ya se han visto en el pasado, pero de repente quedan vacíos y es bueno ir como solventando las dudas que tengan, no se queden con la duda para siempre, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es la intención terminar y cubrir, ya hubiéramos terminado si quisiéramos, ¿verdad? La intención es que hay que solventen dudas, que entiendan lo que estamos haciendo. No sé si tienen otra pregunta. Teacher, es que se me fue el audio, por eso no escuché un montón de cosas, pero anyway. Ay, que lo siento. Bueno, ¿sí? Lo que puede hacer es, igual si le queda alguna duda, pues nos la hace saber. Y si no, pues también los videos yo los subo la misma noche por si quiere hacer un repaso. Por lo menos ver en qué momento del video se perdió para que lo busque en la lista. Y ahí pueda ver, ¿verdad? Igual si tiene alguna pregunta, hágala. Gracias.
Vaya, esto obedece ciertas reglas en la escritura. No es como que solo vamos a poner ING y ya, vea. Normalmente, sí, la mayoría de los verbos se les... contesten. Ay, no. Bueno, spelling rules son las reglas de escritura. No siempre es solo poner ing y ya, ¿verdad? Aquí tenemos las reglas. Cuando los verbos terminan en e, por ejemplo, make, write, drive, la s elimina. Y se agrega ing, ing. Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. For example, get, run, swim. Las palabras que terminan en consonante, en vocal y consonante, básicamente hay una vocal en medio de dos consonantes. Y se duplica. Se duplica, pero para duplicar esa palabra tiene que llevar stress, tiene que sonar fuerte. Get, run, swim. Si se fijan, esos tres que tenemos como ejemplo llevan stress. Get, run, swim. No suenan suave como decir drive. Drive. Get, drive, swim, right? So, en ese... get, run, swim. Son tres palabras que suenan con estrés y llevan este patrón que va una consonante, vocal y consonante. En ese caso, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Like, for example, you can see here, get, getting with WT, which is the last consonant. Run, the last consonant is N, so with W the N and I. Then the same happens with swim. Swim, right? We double the last consonant, which is M, and add ing. And we have here, do not double the letter if the word ends in two consonants. Si la palabra termina en dos consonantes, como help, talking, work, no vamos a duplicar. Hay dos consonantes antes de la vocal, si se fijan. So, en estos casos no se duplica. Tampoco se duplica si la palabra termina en dos vocales. Ok, tenemos look, read, speak. No vamos a duplicar, hay dos vocales unidas en la terminación. Tampoco se duplica, no vamos a duplicar si termina en W, X o Y. En esos casos tampoco vamos a duplicar. Okay. Y ahí tienen tres ejemplos de verbos. Aquí está uno que termina con W, snow. Uno que termina con X, fix. Uno que termina en Y, bye. Bye. Aunque digan, sí, pero hay vocal con consonante. Ajá, vocal, ajá, pero no suena, ajá, no suena fuerte como la haya con get, ¿verdad? Ajá, no suena fuerte y acordémonos de la regla, termina en W, X, Y. Yeah. No duplicamos. W. Thanks. Questions? Esto, only leer. Solo leer y practicar, ¿verdad? Entonces, yeah. Antes de la práctica, porque sí les puse un ejercicio para que practiquen, pero antes vamos a chequear asistencia, porque si no, se me va a olvidar. Ok. El link de la clase está... Ya les digo, si me escuchan, este link es el que dice YouTube. Entre todos los links que les mandaron, hay uno que dice YouTube playlist, algo así dice el link. Si usted hace clic en ese enlace, lo va a llevar directo a los videos de nosotros. Ahí están todas las clases. Sí. Yo las subo la misma noche. ¿Ya lo vi? ¿Verdad? Así que ahí lo van a encontrar. Pero igual, les puedo mandar el enlace. Lo voy a mandar
al chat para que lo tengan por ahí presente. Sí, pero también estaba con el arco. Sí, es que hijo de tonto de no haber dejado que estuviera ese golpe de piso. All right. Ya lo tenía listo y siempre se pierde. Yo creo que tres nada más. It's today is 22nd, April 22nd. All right. Adrián Ernesto. I'm here, teacher. Aida María. Present, teacher. Ana Eriselda. Present. Ana Yancy Orellana. Present, teacher. Okay. Braulio Javier. Braulio, creo que... ¿Será que escribió? Braulio. No veo a Braulio. Quien escribió fue Javier. Y Vladimir. Vladimir. Ok. Cándida Janet. Present. Ok. Claudia Patricia. Present, teacher. Diego Arturo. Present, teacher. Edwin Jaciel. Edwin Jaciel. Parece que no se conectó. Evelyn Elizabeth. Present. Evelyn Liliana. I'm here, teacher. Evelyn Mariela. Present. Eisel Adriana. Ismael Eliseo. Present, teacher. Jerry Alejandro. Present, teacher. Jorge Alberto. Hi, present. José Manuel. Present. Judith del Carmen. 25.8. Present. Catherine Giselle. Catherine Giselle. Liliana Margarita. Present, teacher. Luisa María. Luisa María. María Azucena. Present, teacher. Marjorie Vanessa. Present, teacher. Marjorie Vanessa. Mélida Rebeca. Present. Natalie Emperatriz. Present. Roberto Carlos. Present, teacher. Ya decía yo, qué raro que no contesta. Sandra Araceli. Sandra Araceli. Allá viene la lluvia, qué rico. Tania Michelle. Tania Michelle. I'm here, teacher. Ok, thank you. Vladimir tiene problemas con el audio, ¿verdad? Pero ahí lo veo conectado. Y Jacqueline Aracelis. Present, teacher. Okay, so we're going to move on and continue with the exercise. Okay, right. So taking into account the spelling rules that we just studied or review, we're going to develop the next exercise. For this, you're going to put into practice, tienen estos verbos, watch, stop, have, plan, play, talk, show, meet, feel, cut, eat, and win.
tomando en cuenta las spelling rules que acabamos de ver, van a escribir los verbos en como corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, watch. No hay nada que me diga si termina en CH, hágale esto. Veo que no entra en ninguno, entonces solo le agrego ING, watching. ¿Qué haríamos con stop? Stop. Stopping. Así nomás, solo le agrego ING. Yes. Doble T. Doble P. Doble P, ING, porque ajá, stop. Stop. Y tiene consonante, vocal, consonante. Stopping. WP. ING. Y así van a ir haciendo. Los demás solo escriban el verbo como debería de estar. No es necesario que copien toda la oración. My wife and I planning. Planning. Doble. Planning.
Evelyn, I see you raise your hand. Yes, teacher. Lo que pasa que no oía. I can hear you, pero creo que todos están en silencio. Working in silence. Yes, sí, tengo una pregunta. Pero es con relación a la confirmación de documentos. Ya lo mandé el lunes, pero no me han contestado nada. De que confirmación, nada. Tengo que esperar, o hay alguien que sí ya le confirmaron. No sé, ahí los compañeros que le podrán decir si... A nadie, bueno, a mí no me han confirmado. Ah, papá, ya pues no me asusto. Tardan mucho para responder. Ah, vaya. Pues no me asusto, gracias. No puede ser que miro mejor sin lentes que con lentes. Se me arregló la vista. Se me arregló la vista. Ay, no, hormiguita. Yo no estuve en el hombro de ustedes. Okay, have you finished? Yeah. Yes. Okay, let's check the answers. Yes. Vamos a chequear si les fue bien con el spelling. Okay, here we have the answers. As you know, it's stopping with WP, as we said. Having, eliminamos la E. Sí. ING. Planning should be with WN. WN. Double M. Uh-huh. ING. ING. Talk. Talking. Talking. Sí. Showing, then meeting, feeling, cutting. Sí. WT. Eating. Eating. Winning. And then winning with WN. Mm-hmm. How many of you got 10? ¿Cuántas le salieron buenas? ¿Todas? Oh. All right, excellent. 11. 11, good, it's okay, excellent. Very good. So, do you have any question in regards of the exercise? No. No. No question. Okay, if no questions, está todo bien. Si le salió alguno o dos malos, no se preocupen. Ahí con la, ya viendo las reglas y practicando, van a ir eliminándose esas cositas. So I'm going to stop here. Thank you for joining today's sections. If you're going out tomorrow and enjoying the weekend, remember to be safe, wear your mask, bring alcohol, take care, and see you on Monday. See you on Monday. Practice. Have a nice the platform. Try to finish the platform. See you Monday, guys. And anything, right? Good night. Good night. Escriban cualquier cosa, escriban para ayudarles, pero completen la plataforma. Bye. Okay, good night. Good night. Bye.